Bueno, amigos, nuestra próxima invitada la queremos mucho aquí en Tele 11, ya que la hemos visto en diversas facetas. Ella lo mismo anima, que ha sido reportera de programas de entretenimiento, tiene su programa de radio y también ahora acaba de lanzarse como bachatera. Y fue a bailar a la Casa del Trompo, a la República Dominicana. Directamente de allá nos llega Sonja. Llego a mi casa como el ángel que esperaba. Fui de él sin importarme lo que hablara. Me dijo que era la mujer que ambicionaba, que al lado mío su razón tenía un mañana. Le di de mí mi corazón, mi ser, mis años, y nos unimos por el más sagrado lazo. Todo iba bien en su actitud, nada era extraño. Fuimos felices hasta el día de su engaño. Casi lo mato, señor juez, no me arrepiento, es la verdad. Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia de jurar. ¿Cómo se puede perdonar de un modo no natural? Yo lo encontré con otro hombre entre sus brazos. No se imagina usted qué trago tan amargo. En ese instante otra mujer no importaría. No comprendí esa ironía de la vida. Le disparé sin importarme si moría. Casi lo mato y 100,000 veces más lo haría. Señor juez.